no se cansan de hacer el ridículo. Así ha sido la posición de Guaidó siempre, y en esta oportunidad, al tenderle la alfombra a Iván Duque, presidente de Colombia, quien de paso salió por la puerta de atrás de la ONU cuando en su discurso volvió a meterse con Venezuela. Una y otra vez ambos personajes juegan al desgaste, y la cursilería de ponerse de acuerdo para alabarse y agradecerse uno al otro sus épicas palabras en buscar una solución al conflicto en Venezuela y el apoyo al supuesto gobierno interino que como una fijación solo está presente en sus mentes. Entérate del tremendo fracaso de Duque, quien prácticamente perdió su tiempo en el podio de las Naciones Unidas, y de cómo Guaidó volvió a quedarse por fuera como personaje maligno en esta dramática y para nada productiva sesión de esta organización. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. De la patria grande. Embustes tras embustes, mentiras tras mentiras. Esta es la constante en las palabras de Guaidó sobre Venezuela. Avasallado por el llanto de Iván Duque, presidente de Colombia, que una vez más vuelve a quedar en evidencia su odio contra el gobierno venezolano. Es así como Guaidó, en medio de las alabanzas y dando gracias a Duque, manifestó sentirse altamente agradecido porque, según él, el presidente neogranadino dijo la verdad sobre Venezuela, sobre todo desnudando la crisis migratoria. En un trino de la red del Pajarito Azul, Guaidó, acostumbrado ya a este tipo de espectáculo, volvió a hacerse la víctima y a pedir ayuda en su incansable búsqueda de una solución al conflicto en el país suramericano. Ese mismo que traiciona a cada rato y vende sus activos al mejor postor, recordando Citgo y Monómeros, por ejemplo. Llegó a plantear Guaidó a Duque que la ONU fue una ventana de oportunidad, pero para decir otra mentira, acabar con la tragedia a través de elecciones presidenciales libres y justas, como si el mundo desconociera que el próximo 21 de noviembre se realizarán comicios regionales en Venezuela, con la participación, por cierto, de partidos de oposición. Son tal para cual. Y como cosa de locos, en esta sesión de la ONU, Duque insiste en que tiene todo medido para que su país contribuya con defenestrar el gobierno de Maduro. Hecho que Guaidó ha respondido con halago sobre y hacia el presidente de Colombia, al catalogarlo nada más y nada menos que como un comprometido luchador por la democracia y la defensa e inclusión de los más vulnerables, lo que se refleja en darle la mano a casi 2 millones de migrantes expulsados por la supuesta dictadura venezolana. Un hecho que, como ya hemos demostrado en otros informes, ha sido el negocio redondo para Juan Guaidó, el alicaído ex representante de la oposición. Y para cerrar este episodio, Guaidó se dio el lujo de agradecer la firmeza de Duque en buscar una solución al conflicto en Venezuela y el apoyo al gobierno interino. Tremendo descaro. La ONU, en sesión de este martes, estuvo signada por el discurso de Duque, quien prácticamente no dijo nada nuevo. Su discurso difamatorio, revanchista y adornado por el desparpajo tiene el mismo contenido de siempre sobre Venezuela. Hay que salir de Maduro y el retorno de la democracia. Y para variar, repite una y otra vez su llamado a elecciones libres, soberanas en la patria de Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único nuevo es que, según él, tiene listo un plan de ruta para ayudar a los venezolanos que están en territorio colombiano y que supuestamente, gracias a su gobierno, viven mejor que sus connacionales, para no creer. Haciendo el juego a los usurpadores de Juan Guaidó y su pandilla, Duque volvió a fracasar en sus peticiones. Porque primero no tiene injerencia en ese país. Y segundo,
Guaidó es casi un indeseable, a quien nadie quiere, ni siquiera los de la misma oposición venezolana. Con estas referencias ambos, Guaidó y Duque, siguen siendo los hazmerreír de la política internacional, pues su deseo está centrado en tumbar al gobierno de Maduro y provocar un golpe de Estado al mejor estilo boliviano. Qué triste papel el de Duque y el de Guaidó en la ONU. Ambos se pusieron de acuerdo prácticamente para tratar de desprestigiar en tan solo minutos el gobierno legítimo de Venezuela y aparecer, como dijo el secuaz uribista, como los salvadores de la situación vivida por los venezolanos en Colombia. Sacar al régimen venezolano ha sido la etiqueta repetida una y otra vez por Duque en la ONU, generando bostezos en los asistentes. Definitivamente perdieron su tiempo y no lograron convencer ni sacudir a la opinión pública internacional con sus posiciones en la ONU. ¿Tendrán algún efecto la posición de Duque en la ONU y los tuits de Guaidó dentro del común de los electores y seguidores? La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se lleva a cabo con un formato semipresencial, en el cual líderes y lideresas de todo el mundo debatirán sobre la pandemia y otros flagelos que aquejan al mundo. Entre los temas de la ONU, ninguno tocado por Duque, se encuentran ante el cambio climático, la COVID-19 y la situación de Afganistán. Y mientras esos mandatarios se reunieron en Nueva York para debatir sobre los principales problemas mundiales, y por ejemplo el presidente de Perú, Pedro Castillo, planteó un acuerdo internacional para garantizar las vacunas contra el coronavirus, Duque solo habló de Venezuela. Efecto nefasto que se repitió con la solicitud del opositor Miguel Pizarro, otro de los autonombrados por Juan Guaidó como comisionado ante la ONU, quien comenzó, con motivo de la celebración de la Asamblea General de ese organismo internacional, una campaña en la que reiteró que su país sigue en crisis. De tal manera que estos personajes, lo que han hecho y dicho sobre la ONU es más de lo mismo, y en muchos casos, bajo la sombra de la incredulidad. Esta Asamblea General de la ONU abrió su periodo 76 de sesiones bajo la sombra de varias crisis globales, sobre todo COVID-19 y la crisis climática, y en medio de una importante división en la escena internacional. Pero los campeones hasta ahora en caradurismo han sido Duque y Guaidó, uno haciendo tremendo papel actoral y el otro por ser un fiel reflejo, tal para cual. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.